Cotización del USDT en Bolivia en la plataforma de Binance el día de hoy es 16 de septiembre, así es que revisamos, como siempre vamos a buscar usuarios verificados, ¿no? Nuestros usuarios, porque fíjense, este tiene 0 órdenes, 0 porcentaje de compras, entonces apenas 10, entonces no es creíble. Pero en la primera hoja no encontramos usuarios verificados, así es que vamos a la segunda hoja donde nos encontramos con Transfers Coin 10.55 bolivianos el USDT el día de hoy, 10.55, 10.55, 10.56 es replicado por varios usuarios que tienen cuenta verificada, 10.63, 10.65, 10.65, 10.69. Cuando nos vamos hasta el final, estamos con 13.82, 13.83, 13.83, 13.82, 13.83. Esto es para la compra, vayamos a ver cómo es para la venta. Estamos con 12.75, 12.70, 10.50, 10.49, 10.50, 10.49 entonces, 10.44, 10.44, 10.43, 10.42, 10.42, 10.41. Y hay harta gente que está queriendo vender USDT con 6.91, 6.82, 6.50. Ah, no, esto es claro. Hay harta gente que quiere comprar USDT, perdón. Harta gente que quiere comprarlo. Tú lo puedes vender a estos precios y bueno. Y pues bueno, así está la cotización del USDT el día de hoy. Vamos a revisar cómo está la tendencia. El día de hoy estamos con 10.54 para la compra, 10.59 para la venta. No, esto es, ya que está mal, esto debe ser 10.50 como acabamos de ver. Pero bueno, ha bajado un poco respecto del día de ayer. Está como del día sábado. Sigue bastante equilibrado, ¿no? Seguimos sin sobrepasar la barrera de los 11 ni bajar de la barrera de los 11. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa estos días.